otro artefacto explosivo en Tuluá. Ya van 4 en los últimos meses. Autoridades investigan si fue lanzado contra una persona que al parecer denunció amenazas. En extraño accidente, una bebé de 15 meses perdió la vida al caer en una tina. No a la pólvora. El Valle del Cauca lidera los quemados en el país. Gobernador hace llamado a los vallecaucanos para que se sensibilicen y a los alcaldes para que apliquen decreto contra la pólvora. Gerente de Azurut y directora del ICA explican por qué la espuma no afecta a las frutas que se comercializan en el norte del valle. Y en deportes, pesistas tulueños con los ojos puestos en los Juegos Departamentales 2019. Es Navidad y desde ya la Escuela de Policía Simón Bolívar tiene listo el pesebre móvil para rezar la tradicional novena de aguinaldo. Esto y otras noticias más adelante. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere. Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Mucha atención, que una fuerte explosión se registró este martes hacia las 11 de la noche y alteró la tranquilidad de los habitantes del barrio Pueblo Nuevo, en el suroccidente del corazón del valle. Este atentado con explosivos es el cuarto que se registra este año en la villa de Céspedes. La explosión que impactó contra una camioneta de alta gama Toyota Fortuner de placa DHT-238 de Pereira se presentó frente a un edificio de apartamentos ubicado en la calle 18E, número 33A21. Desconocidos al parecer lanzaron el artefacto contra una persona que estaría siendo amenazada a través de panfletos. El hecho causó pánico entre la población, pues ocurrió hacia las 11 de la noche cuando varias personas dormían. En cercanías del barrio Progresar de nuestro municipio, en el sector conocido como Las Palmas, se presenta la explosión de un artefacto explosivo. Se pudo establecer que se trataba de una granada que fue lanzada debajo de un vehículo que se encontraba parqueado frente a una residencia. En este caso solamente se presentan daños materiales tanto del vehículo como de una residencia, y pues no se presentaron pues personas ni lesionadas frente a este caso como tal. Las autoridades investigan si la persona quien iba a este atentado tenía amenazas. Estamos indagando al dueño del vehículo. Esta persona anoche fue entrevistada por personal de inteligencia, de policía judicial, igualmente el personal del GAULA. Se están revisando algunos otros componentes frente a algún... En el interior de una carreta, la cual era transportada por un hombre, las autoridades de Guadalajara de Uga incautaron más de 100 kilos de marihuana tipo creepy. La policía captura en flagrancia a un hombre de 59 años, quien transportaba por la calle Primera Sur con carrera 20, 115 miligramos de marihuana. En cumplimiento a la estrategia nacional, plan choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, y gracias a la oportuna información de nuestra red de participación ciudadana, fuimos alertados que en el sector de la calle Primera con carrera 20, sector carrilera del municipio de Buga, se encontraba una persona con una carretilla y en su interior se encontraban 4 maletas. El cuadrante llega y practica las respectivas requisas, encontrando dentro de estas maletas una sustancia, en este caso marihuana tipo creepy. Alrededor de 115 mil gramos fueron encontrados en ella. Esta persona es puesta a disposición de la autoridad competente y dada la medida intramural. Y esta es una noticia lamentable. En las últimas horas murió una bebé de 15 meses, quien sufrió un accidente al caer a un balde con agua. El lamentable hecho se presentó en el barrio Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, sí, un caso desafortunado en el barrio Tomás Uribe, donde una menor de 2 años cae accidentalmente a un balde con agua, la primera información que tenemos. Esa menor es trasladada a un centro asistencial con algunos signos vitales. Hay algunas maniobras de los médicos. El tulueño Ciro González dio a conocer su preocupación ante la situación que está padeciendo algunos árboles de la Villa de Céspedes. Tras la muerte de un árbol presentado el pasado jueves, aumentó la preocupación por parte de Ciro González, pues se desconoce la causa de este suceso. Como lo dijo García Márquez, historia de una muerte anunciada. Apenas hace 5 meses, cuando mi hermano Taponcho hace el programa de la Feria con los Ojos de Taponcho, yo lo dije,
tómenle fotos a los árboles, si todavía tienen tiempo de tomarle fotos a los almanes, a los árboles que hay en el Coliseo de Ferias, porque con este piso que se le hizo de muy buena voluntad, pero sin hacer los cálculos precisos, estos árboles todos se van a morir en menos de 20 años, y no han pasado sino 5 meses y ya aquí hay un árbol, tal vez el más débil de todos ellos, ya murió. Se murió. Seguramente irán a decir que es que estaba enfermo. No, lo enfermaron y no se murió, sino que lo mataron. El frondoso árbol está ubicado en inmediaciones del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de la Villa de Céspedes. De que la forma en que se hizo esto, pues va a condenar los árboles. Yo no soy experto en esto, pero sí siento, porque tengo experiencia de vida, de que unos árboles a los que se les puso en el piso un cemento no tienen por dónde entrarle el agua. Y esta es la prueba. Sé que van a decir que no. Que sí, que van a resistir, pues claro, van a resistir unos añitos más, es que este era el más débil y se murió. Van a decir que es un peligro, pues claro, es un peligro, pero lo dejaron morir. Para Ciro González es preocupante la situación de los árboles en la Villa de Céspedes. No, pues siguen, allá hay uno hacia el lado de allá que ya lo veo que está triste, ellos se van entristeciendo y poco a poco van a ir falleciendo. Pero pues vuelvo y le digo, afortunadamente pueden tomar fotos desde ahora para que dentro de 20 años nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos puedan decir alguna vez... Aquí hubo un bosque hermoso, ya aquí no hay nada, no va a haber sino una hermosa plazoleta que fue diseñada hasta con muy buen propósito, sí, eso no se discute. Pero ahí tienen las consecuencias, se nos van a morir los árboles de la Plaza de Feria. Ante la preocupación de este ciudadano por el estado del árbol, ubicado en inmediaciones del Coliseo de Ferias, CNC Noticias consultó a la Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente, quienes explicaron de manera técnica el proceso que este árbol venía sufriendo. Didier Ramírez Cardona, encargado del tema de ornato público de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente del municipio, expresó que ese árbol venía mostrando al parecer una decadencia. Que rodean estas especies arbóreas son especies que ya tienen mucho tiempo, la vetustez de ellas hace que algunas se vean afectadas. En el caso de este árbol, una especie acacia roja, Delonis regia, el nombre científico, es un árbol que venía mostrando ya una decadencia, un detrimento, en la parte externa y en la parte interna se veía afectado por hongos. Desde antes de la remodelación del Coliseo de Feria ya estaba afectada. De hecho, en algún tiempo pasado se pensó en erradicarla según unos conceptos de CBC. Hicieron la visita y determinaron que era mejor erradicar el árbol, pero decidió conservarse para saber si de pronto él iba mejorando con algunas fertilizaciones, sin embargo con el tiempo presentó más detrimento. El funcionario expresó además que el árbol padeció una muerte descendente en el que sus partes fueron cayendo. Mira, se podrían ver afectados siempre y cuando no tengan filtración de humedad, pero las materias que le dejaron alrededor de los árboles no son las más acondicionadas y las mejor técnicamente posibles para el árbol. Ojalá tuviesen un espacio como lo tenían antes, que era un espacio abierto, sin cemento. Sin embargo, el desarrollo implica ese tipo de cosas allí, como plazoleta que se dejó de ver. De hecho, es un desarrollo para la ciudad grande, ¿sí? Y estos árboles no se van a ver afectados como se piensa, pero sí en cierta manera podría ser una ola de calor, no para el árbol, sino para las personas que visiten la plazoleta, pero la frescura de ellos es como que una con otra, ¿no? Ellos tienen filtración de agua, de pronto sí necesitas como ofertarles más, mayor mantenimiento, es decir, hacerles unas fertilizaciones más adecuadas. De acuerdo con el reciente censo arbóreo, en la Villa de Céspedes hay aproximadamente 37.000 árboles. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales aquí en CNC Noticias y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une. El trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa, sostenibilidad en cada fibra.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Te gustó? Hola. ¿Hola? ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Regresamos con más noticias. La captura de un hombre que presuntamente abusaba de su hijastra de 8 años en Cali, la captura de 15 presuntos integrantes de la banda Los Grings y la judicialización de la banda Piel Roja, integrada por funcionarios públicos y civiles por tráfico de migrantes en el Valle del Cauca, entre las noticias de nuestro panorama regional. Los hechos por los cuales Gerson Betancur es procesado fueron denunciados por la madre de una menor de 8 años, quien fue informada por la psicóloga del colegio que la menor era objeto de abuso sexual por parte de su padrastro. De acuerdo con la diligencia judicial, a la menor le daba miedo contarle a la madre y le narró a la psicóloga que los abusos eran reiterados en el lugar y se producían cuando el padrastro se quedaba a solas con ella en la casa. El juez penal dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. En las próximas horas será trasladado a la cárcel de Villahermosa por personal del INPEC. La banda Los Green distribuía y comercializaba metanfetaminas y éxtasis, 2CB, Nexus, ácidos LSD, en las modalidades de narcomenudeo y encomiendas a otras ciudades del país. La captura de 15 presuntos integrantes de la banda se llevó a cabo por unidades de la SIJÍN de la Policía Metropolitana MECAL durante operativos de registro y allanamiento en el oriente en esta capital. Durante las audiencias concentradas, el juez penal avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional Especializada Antinarcóticos como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir en concurso con fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Asimismo, dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. Policía judicial, abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta. Abra la puerta.
La Fiscalía General de la Nación y Migración Colombia impactaron la banda Los Piel Roja en las últimas horas, integrada inicialmente por 16 personas, entre ellos 8 funcionarios de registraduría del Valle del Cauca, 2 funcionarios de notarías y 6 particulares, entre testigos y tramitadores. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Seccional Cali, los funcionarios y particulares fueron capturados por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI dentro de una investigación adelantada durante un año, coordinada por el Grupo de Casos Prioritarios de esta capital, en contra de una organización delincuencial dedicada al tráfico de migrantes. Tuvo un origen esta investigación en hallazgos de Migración Colombia en la registraduría de la notaría de Dagua, Cerrito, Pradera y de Palmira, donde se evidenció un número importante de personas procedentes de Cuba, República Dominicana, pero sobre todo de Ecuador, que habían obtenido presuntamente de manera irregular la ciudadanía colombiana mediante documentos espurios. Se basaban básicamente en unos registros de nacimiento o certificaciones falsas expedidas por un cabildo indígena de Cali. La mayoría de estos documentos que ostentaban los extranjeros corresponden a documentos inscritos y expedidos para la notaría cuarta de Palmira, y varios de ellos habían sido ofrecidos por testigos y firmados en certificaciones de cabildos indígenas con información netamente espuria. Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía Seccional logró incautar cédulas de ciudadanía colombiana y ecuatoriana, teléfonos celulares, computadores, varios carnés del cabildo indígena y documentos con información relevante para la investigación. Un hombre protagonizó un caso de alteración del orden público en la zona occidental de Tuluá. Las autoridades lo individualizaron y le incautaron un arma blanca. Bueno, sí, por clamor de la ciudadanía y también por llamada al 123 a la línea de emergencia, se atiende un requerimiento sobre la transversal 12. Corresponde a una persona el cual está fuera de control generando daños en algunos bienes y colocando en peligro tanto la integridad de él como la integridad de otras personas de su núcleo familiar y vecinos del sector. Se atiende al requerimiento por parte de la Policía Nacional. Las fundaciones que trabajan por el bienestar de los animalitos adelantarán para la próxima semana una jornada de adopción responsable de mascotas, evento que se llevará a cabo en el lago Chilicote. El escenario para la jornada responsable de adopción canina y felina será el lago Chilicote este próximo 16 de diciembre. Para el próximo 16 de diciembre tendremos una jornada de adopción responsable en el cual vamos a entregar perros y gatos en adopción para esta temporada navideña, la primera jornada de la fundación y la última del año 2018. El llamado con esta jornada además es a la tenencia responsable de mascotas. De que las personas deben de ser responsables con sus animales, tener un esquema de vacunación, comprometerse a la esterilización, firmar un acta de adopción, el cual por medio de la ley 1774 los animales ya tienen voz, entonces por eso se dice responsable. El director de la fundación hizo un llamado para el cuidado de las mascotas en época decembrina. En estos días de diciembre se han venido presentando unos casos aberrantes, tanto como de maltrato y de abandono. A igual también hacerle el llamado de atención a las personas de que no quemen pólvora, dado a que los animales se asustan demasiado en esta temporada navideña por eso, y también están envenenando animales, hacerle el llamado de atención a las personas de que no los envenenen, de que los dejen quietos y si se llega a ver esta persona, pues en fragancia se captura por la ley 1774. La jornada será desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El mundo laboral se ha convertido en un gran reto para quienes recién se gradúan de bachillerato. Desde los colegios se proyecta a los estudiantes con vocación empresarial. El ciclo de culminar una etapa en la vida y comenzar en la búsqueda de ingresar al campo laboral se convierte para los estudiantes en un gran reto. Reto que desde las instituciones educativas impulsan para que los recién graduados puedan ingresar a trabajar. Sí, claro. Yo tengo aquí con el SENA cuatro técnicas y para el próximo año aumentamos a 5. Y todas tienen relación con la modalidad que tenemos en la institución, que es administración de empresas. La rectora del plantel educativo reconoce que trabajar con el sector educación no es nada fácil. Es duro y de pronto a uno lo ven como el regañón, como la fregada, la exigente,
pero esas exigencias se les hace con mucho amor, con mucho cariño, y ellos de verdad que corresponden a todo eso que yo trato de tener en la institución, y es buena convivencia. El Colegio de Occidente logró el mejor resultado en las pruebas IFES a nivel municipal. Bueno, para nosotros fue muy importante la graduación de hoy, y más que contando con estudiantes que presentaron unas buenas pruebas de IFES, donde la institución educativa subió 2.700 puestos a nivel nacional. A nivel municipal subimos del 14 al 6 puesto y tuvimos el mejor puntaje de IFES a nivel municipal con 413 puntos. Esta institución educativa ha sido un plantel con referencia para la ciudadanía tulueña y que actualmente tiene vocación empresarial. En CNC Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. El dólar bajó 0.69% y se vende a 3.174 pesos con 11 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 40 centavos. El precio del café bajó 0.05% y se vende en los mercados internacionales a 106 dólares con 85 centavos. La tasa de referencia de ETF se mantiene en 4.43 puntos porcentuales. El precio del euro subió 0.06% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.604 pesos con 15 centavos. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con mucho más aquí en CNC Noticias. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144 y feliz Navidad. Les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Por cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa.
todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites, carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Sigue aumentando el número de quemados en el Valle del Cauca. Dos nuevos casos se registraron en las ciudades de Palmira y Cali. Los dos casos nuevos de lesionados por pólvora corresponden a un menor de edad en Palmira por una quemadura en la mano y un adulto de Cali, también con quemaduras en las manos. Desde la Secretaría de Salud del Valle se hace un llamado urgente para sensibilizar a los vallecaucanos para que la cifra no aumente. Pues lo único que tenemos que hacer es buscar el reconocimiento de los vallecaucanos del problema que tenemos desde el punto de vista cultural y asumir que estamos corriendo un riesgo innecesario y que está causando ya a 4 de diciembre tenemos 9 personas quemadas, de ellas son 8 adultos, un niño, de ellos son 8 personas que se quemaron manipulando el explosivo. Es el único departamento en el país donde el número de quemados está creciendo en comparación al año anterior. En el 2017 a estas alturas teníamos 4 personas quemadas, hoy tenemos 9. Hay que trabajar en el cambio de cultura, en entender que la pólvora es dañina, las secuelas son irreversibles y para toda la vida, y es un problema de cultura. No han llegado todavía las fiestas y ya estamos celebrando la Navidad quemándolos. Este es el total de lesionados por pólvora por municipio: Cali 3, Tuluá 2, Buga 1, San Pedro 1, Andalucía 1, Palmira 1. Balance temporada actual: menores de edad 1, lesionados mayores de edad 8 lesionados, total hombres 9 lesionados. Los lesionados en la temporada anterior al 4 de diciembre de 2017 eran solo 4, según información de la CRUE Valle y la Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca. Lamentablemente, el Valle del Cauca ocupa el primer lugar a nivel nacional en quemados por pólvora en esta temporada navideña. La gobernadora Dilian Francisca Toro hace un llamado a todos los vallecaucanos para tomar conciencia sobre la gravedad de exponerse y exponer a los niños al uso de la pólvora. Yo quiero decirle a los vallecaucanos que somos el primer departamento en quemados por pólvora. No puede ser posible. Por eso le llamo la atención a los señores alcaldes que, por favor, saquen el decreto de la prohibición de pólvora por manos inexpertas, que no lo manipulen manos inexpertas. Cuidado. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Llegó a Colombia la pulsera biomagnética Energy, una joya saludable en acero inoxidable, unisex, plateada y plateada con dorado. Dos potentes imanes altamente curativos que sirven para dolores musculares, fatiga crónica, artritis, diabetes, asma, resistencia a la gripe, trastorno de memoria, conciliar el sueño, descanso al despertar, vitalidad y energía. Oferta de lanzamiento, 50,000 pesos. Y por la compra de la pulsera, reclame un juego de aretes, cadena y dije en acero. Una joya saludable.
Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Con felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¡Supermillonario! Llega, gane el superpremio millonario. Gánate 3 millones de pesos y comprando el doble chance. Cada mes un ganador. Primer sorteo el 12 de octubre, 1 millón. Segundo sorteo el 5 de noviembre, 1 millón. Y el tercer sorteo el 30 de noviembre, el otro millón. 3 millones de pesos. Participa por compra de doble chance. ¡Superpremio millonario, gane! Deposita tus colillas en los buzones ubicados en los puntos de venta. ¿Qué esperas? ¡Hazlo desde ya! ¡Gane! ¡Le apuesta la felicidad! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Tulueños, se acercan las fiestas del fin de año. El primer evento, la fiesta de las velitas. La historia que no se repita. El año pasado, 538 colombianos y 60 en el Valle del Cauca fueron reportados como quemados. Tuluá, uno de los municipios más afectados. Que no se repita, que las fiestas de diciembre no se conviertan en tragedia en nuestras familias. A celebrar, pero evitemos que los niños manipulen pólvora o que las personas que estén ingiriendo licor la manipulen. Si hemos de celebrar con pólvora, contratemos profesionales. A celebrar las fiestas en familia, con la comunidad y evitando accidentes. Un gusto saludar a todos los televidentes de CNC Noticias, acompañarlos en esta información deportiva. Iniciamos deportes hablando de los Juegos Deportivos Departamentales. En Pradera, el fútbol de salón ya se prepara y su entrenador nos cuenta de las expectativas que tiene para las justas deportivas departamentales de Buenaventura. La selección de fútbol del municipio de Pradera al sur del Valle tiene grandes expectativas frente a su participación en las justas departamentales a realizarse el próximo año en Buenaventura. Estamos bien porque hace 3 meses venimos trabajando con ese grupo, ya quedamos parados por una pequeña accidente que tuve, pero gracias a Dios ya estamos bien. En cada encuentro deportivo con miras a los departamentales se evalúa el proceso de esta selección. No, bastante movilidad, se mueve mucho, el portero muy seguro. Y tenemos un jugador excepcional que es Brian Ramírez.
El objetivo durante la competencia realizarse en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano es claro y anhelan ocupar los mejores puestos de las justas. Sí, es muy importante porque aquí es donde va a haber el nivel. Una de las características del fútbol de salón de pradera es la sed de triunfo. Triunfo que esperan conseguir en las próximas justas regionales. Con gran optimismo ven los jugadores de la selección de pradera su participación en las próximas justas regionales. Pues el proceso nosotros pues venimos entrenando para poder participar en los juegos departamentales en Buenaventura y venimos haciendo un buen trabajo con todos los compañeros. El capitán del equipo reconoce la exigencia de su entrenador al momento de enfrentar los compromisos deportivos. No, él es muy estricto, la verdad, siempre nos exige que seamos, pues busca la forma de mejorarnos en cada cosa que hacemos y siempre buscando la forma de que mejoremos en todo tipo de errores que tengamos, se mete a la cancha, a compartir contra nosotros para decirnos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y siempre corrigiendo todo. Son varias las metas que tiene el levantamiento de pesas tulueño para el año 2019. Una de ellas es la participación en los Juegos Deportivos Departamentales de Buenaventura en el próximo año. El 2018, en las categorías sub-17, sub-15, juveniles y mayores en levantamiento de pesas, tuvieron un balance positivo, pues los tulueños obtuvieron los primeros lugares en los campeonatos departamentales, nacionales e internacionales. No, creo que el balance no muy bueno. En todo el transcurrir de este año tuvimos jóvenes que quedaron campeones panamericanos, integrando la selección Colombia, jóvenes que representaron al Valle, quedando campeones en los diferentes eventos donde se hicieron, como fue el campeonato nacional sub-17, el campeonato nacional de Supérate, dando 3 medallas de oro para el municipio. Fuera de eso tenemos otros jóvenes que igual representaron al Valle, quedando en los deportistas apoyados con mira a Juegos Nacionales del próximo año. Entonces, en general para mí fue un trabajo muy, muy positivo para la disciplina de levantamiento de pesas. Los pesistas tienen como objetivo los Juegos Departamentales 2019 que se realizará en Buenaventura. Para el próximo año, Juegos Departamentales, o sea, los jóvenes que vienen ahora con el proceso, esperamos pues que sigan con ese proceso y poder obtener unos excelentes resultados tanto en los Juegos Departamentales como Juegos Nacionales. Además de esas justas departamentales, se tiene como objetivo que más pesistas ingresen al plan de deportistas apoyados por el Inder Valle, además de tener jóvenes integrando la Selección Colombia. Pues para el próximo año esperamos que no sea solo un campeón panamericano de acá, sino que sean 2, 3, ¿por qué no 4? Y que más jóvenes de acá entren al plan de deportista apoyado que se maneja en Inder Valle, jóvenes que entren a la Selección Colombia y obviamente seguir representando al Valle y a Tuluá en los diferentes eventos. Para cerrar CNC Noticias, los invito el próximo domingo a la sede de Tres Esquinas, donde Cor Tuluá, campeón en la categoría sub-17, va a disputar la final del campeonato sub-15. Va a ser el próximo domingo ante Al Hilal de Santa Marta. El partido en Tres Esquinas, domingo a las 10 de la mañana, para acompañar a Cor Tuluá también por el título de la categoría sub-15. Hacemos una pausa a comerciales y regresamos con más de CNC Noticias. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. Yo me llamo Dubán. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quiero ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. Mucho gusto.
Hola. Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Muero sin ti es el último sencillo musical de la mezcla latina Brothers, un grupo de la Paila Valle para el mundo. MLB Mezcla Latina Brothers es una agrupación del corregimiento de La Paila, zona rural de Zarzal, que lleva más de 20 años en el mundo de la música, de los cuales 16 han desarrollado su carrera en Europa. Nosotros inicialmente pues cantábamos rap, puro y duro, como se dice, hacíamos canciones protestas, y después fuimos incorporando, mezclando nuevos ritmos, como el merengue, el hip hop, la salsa, la bachata, también hemos hecho algo de bachata, y flamenco. Hemos fusionado en España, en Europa, fusionamos salsa con flamenco y reggaetón. Los intérpretes de canciones como Te Necesito, Perico Pregón, Puro Visaje y ¿A qué vienes tú? Cuentan cómo empezaron a sonar sus canciones en Europa. A Europa llegamos, creo que por casualidad, porque nadie nos conocía en Europa. Sacamos el primer disco, nuestro primer sencillo que salió aquí en Colombia, se llamaba Perico Pregón, y esa canción pues sonó muy duro aquí. Un amigo llevó un disco de nosotros a España, y resulta que allá pues gustó la canción y decidieron llevarnos a hacer una gira, y cuando fuimos de gira pues nos quedamos en España probando suerte. Mezcla Latina Brothers actualmente está promocionando su más reciente sencillo musical, Muero Sin Ti. Bueno, la canción Muero Sin Ti nació porque una vez estaba yo con un amigo y yo lo notaba muy aburrido, muy triste, ya. Y resulta que empezó a contarme que la novia se le había ido. Entonces, claro, entonces yo saqué esa canción Muero Sin Ti porque él decía que sin ella no podía vivir. Nosotros nos inspiramos en muchas cosas, también de cosas que nos ha pasado a nosotros, de vivencias, y de cosas que le ha pasado a la gente cercana. Nosotros mantenemos como una esponja absorbiendo todo lo que nos cuentan, lo que vemos, y ahí nos inspiramos. La agrupación regresó al país después de varias giras por el antiguo continente. Nosotros acabamos de llegar de nuestra gira por Asia. Estuvimos en China, en Guangzhou, nos fue muy bien, gracias a Dios. Estuvimos también en Rusia representando a Colombia en el Mundial, en el pasado Mundial de Rusia. Y ahorita pues queremos hacer nuestra gira suramericana. Empezamos ya con un concierto, el superconcierto de regreso en La Paila, que fue espectacular. Desde aquí les doy agradecimiento a toda la gente de La Paila y a todos los televidentes de CNC Televisión. Bueno, mi gente, nosotros somos MLB, Mezcla Latina Brothers. Les queremos invitar para que nos contacten en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Nosotros somos NLB y en YouTube estamos como Mezcla Latina Brothers Channel, para que nos sigan, para que vean nuestros videos, nuestra historia. En Instagram estamos como Mezcla Latina Brothers y en Facebook también, así que ya saben. No puedo vivir sin ti, me mata la soledad. Si no estás junto a mí, siento que voy a morir. Argemiro Jaramillo nuevamente hizo parte del especial de Navidad de Teluro Producciones. El artista anunció nuevos proyectos musicales. Veamos. Pobre pero contento es el último sencillo musical del artista. Vamos a estrenar una que llama Pobre pero contento, que es una canción que le saqué a los jornaleros, a nosotros los que trabajamos por un mínimo, pero que nos mantenemos contentos, se mantienen más aburridos los patrones que los trabajadores. Entonces es un homenaje para ellos. A partir del mes de enero, Argemiro Jaramillo realizará una gira promocional por todo el país y principalmente en el Valle del Cauca.
Dios mediante, el año próximo ya vamos a agarrar gira promocional. Nos toca parar aquí la música popular porque ya viene la parranda. Entonces ya en enero agarrar todo lo que es el Valle, que es un departamento al que yo le agradezco mucho. Ya vamos a estar viviendo por aquí muy cerquita. Entonces vamos a estar muy pendientes en cada pueblo, en cada medio de comunicación, para que haya como un recorderis de la carrera de Ramiro Jaramillo y tratar de potencializar los nuevos temas. El artista agradece el apoyo que la comunidad Centro Valle Caucana le brinda. Para mí ya se me volvió casi un amuleto venir a lo que es la grabación del especial de Navidad. Ya con este son como 7 u 8 que hemos hecho. De hecho, Tuluá es como mi casa donde nací musicalmente. Y siempre que me llamen ahí voy a estar, a mi público, a la gente que me ha apoyado y con todo el cariño, y muchas gracias por invitarme de nuevo, y eso hace que estemos vigentes. Bueno, precisamente la gente tulueña acoge muy bien sus canciones y se ha demostrado cada año que asiste. Total, y hoy como llegué temprano a Tuluá, me fui por ahí por el centro de caminata con cachucha, con gafas oscuras, y la gente me reconocía, ay, vea, te pagué con lágrimas y todo. Entonces, es una gratitud muy grande uno ver que tiene como gente que lo sigue apoyando, y siempre vamos a estar dispuestos para ellos. Cuantas veces y mientras mi Diosito nos dé vida, aquí vamos a estar. Argemiro Jaramillo, compositor, cantante, humorista y trovador de Antioquia. Hola, bienvenidos a Zona Rosa. Comienzo contándoles que la Escuela de Policía Simón Bolívar está atendiendo las solicitudes de la ciudadanía tulueña para quienes deseen contar con la presencia del pesebre móvil para la novena de aguinaldo. Así es, el pesebre móvil ya es parte del acervo inmaterial del municipio de Tuluá. Llevamos 24 años haciendo el pesebre móvil con la intención de llegar a las comunidades más necesitadas, a las organizaciones sociales más menos favorecidas, con el fin de acercar un momento de esparcimiento, un momento de alegría en las novenas de Navidad a través del pesebre móvil. De hecho, este pesebre móvil en las escuelas de formación de policía es el único a nivel nacional que existe. Por supuesto, el equipo de proyección social, liderado por el sargento mayor Marines, por el patrullero Rojas, por el subintendente Noriega, por nuestros estudiantes y auxiliares de policía, que le ponen el cariño a hacer un montaje que sin lugar a dudas no es sencillo de hacer, que requiere trabajo, tiempo, dedicación, pero que con el amor que se le tiene a la comunidad y a todos y cada una de las personas que van a beneficiarse del pesebre, vale la pena hacer el esfuerzo. Es todo por hoy en Zona Rosa. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti y para mí. Gracias por preferir CNC Noticias. Continúan las reacciones sobre el polémico video viral en redes sociales donde se muestra espuma saliendo de un canal de aguas en la vía La Unión La Victoria. Esta vez, el gerente de Azurrut y la directora seccional del ICA aclaran a la opinión pública que esto no afecta los cultivos de frutas que se comercializan en el norte de nuestro departamento. Quiero aclarar a la opinión pública que el tema del video que se viralizó no es responsabilidad directa de las producciones agrícolas que se realizan en la región RUT. Quiero aclarar que no es por ninguna práctica de lavado ni por ningún
químico que se utilice dentro de las prácticas productivas. El canal interceptor sufre, sí, somos conscientes de una contaminación que es producida por las lagunas de oxidación que le caen a ese canal interceptor de los tres municipios pertenecientes al distrito de riego Roldanillo, La Unión y Toro. Cabe mencionar, y para dejar de claridad a la opinión pública, que no es este tipo de prácticas, como se mencionan o se quieren hacer ver en el video, no son dentro de la producción de frutas y por ende no afectan la calidad de los productos que se producen en la región RUT. Por el contrario, son unas frutas de la mejor calidad y son de consumo masivo a nivel nacional, e incluso hay algunas empresas de usuarios que ya están buscando certificaciones para la exportación de estos productos. Quiero comentarles que dicho canal recibe las aguas de escorrentía en la cordillera occidental, así como los vertimientos que llegan a la planta de tratamientos de aguas residuales de Roldanillo, provenientes de algunas veredas como Santa Rita, El Rey, Morelia, Higueroncito, Higuerón y Portachuelo. Aparentemente, las altas precipitaciones de los últimos días han ocasionado que aumente el caudal del agua que llega a este lugar, ocasionando la formación de espuma. Este fenómeno se genera debido al líquido que viene con gran concentración de carga orgánica. Es importante mencionar a la comunidad que todo lo concerniente a las alteraciones del medio ambiente y cualquier impacto ambiental que se genere en las regiones no es competencia del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, sino de la autoridad ambiental, que para el caso de nuestro departamento es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CRC. Sin embargo, estamos atentos a recibir, atender todas las reclamaciones y observaciones y peticiones de información que realice cualquier ciudadano, así no sea nuestra competencia, para reorientarlas a las entidades que tienen como obligación dar respuesta oportuna con el objetivo de cumplir a cabalidad con la normativa de atención al ciudadano. Por lo anterior, la Gerencia Seccional de Valle del Cauca oficializó a la Dirección General de la CRC la denuncia pública realizada por un usuario que subió a redes y a la página de Facebook Valle al Instante, para que desde su competencia determine las posibles causas del evento suscitado este fin de semana y que estamos mencionando el día de hoy. Muy amables por haber estado con nosotros al mediodía. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias. Gracias por sintonizarnos. Feliz tarde para todos.